Las tormentas murieron mientras perseguían un tornado en el noreste de Texas. El temporal de lluvias y fuertes vendavales dejó a más de 150 mil residentes sin electricidad, decenas de casas destruidas desde Texas hasta el centro de Missouri. Víctor Hugo Rodríguez con los detalles. Una fuerte tormenta dejó daños y oscuridad en el área metropolitana de Houston, Texas. Vino una oscuridad, estaba muy oscuro y luego se oía como el aire como que chiflaba así como que... Y luego se oyó que pegó y se levantó todo esto y yo me asomé, ¡mi carro! Se está llevando todo. El Centro Nacional de Meteorología confirmó que se trató de un tornado. Yo tenía la puerta abierta y entonces mi esposo sí logró entrar y que él entra y... se vino para abajo. Y es que los efectos de las fuertes lluvias dejaron varios daños a estructuras, a autos y varios árboles caídos. Por lo menos 14 vuelos fueron desviados a otros aeropuertos debido al mal tiempo. Mira que todo esto se levantaba. Es horrible, no se lo deseo a nadie. Ya mejor me fui al closet y me escondí ahí. Este mismo sistema de tormentas dejó muerte y destrucción al norte de Texas y algunas partes de Oklahoma. Las autoridades del noroeste de Texas confirmaron la muerte de tres cazatormentas cuando los vehículos en los que viajaban chocaron mientras perseguían un tornado. Se estima que unos 14 tornados han puesto en riesgo a por lo menos 20 millones de personas. La mala noticia es que se pronostica que el mal tiempo continuará golpeando estas zonas en las próximas horas. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las